Hi, Mariano. Hi, teacher. How are you? Fine, how are you? Fine, teacher. Excellent. I'm glad to hear. Friday. Yes, Friday. Mariano recibió su correo. Permítame, denme un segundito. Okay. Hola. Hola. Recibió en su correo una para hacer una encuesta de satisfacción. Al WhatsApp me mandaron eso. Ah, bueno, ok. All right. Eso lo vamos a hacer el lunes, El hoy. lunes dice aquí. Ajá, Ajá. va. Usted es primera vez que estaba con nosotros, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, el lunes en clase la hacemos, Mariano. Oye, no lo voy a hacer. Ah, vaya, ya le digo. No. Mire, teacher, y en la plataforma el examen final que está ahí es el examen final o Sí, ese es cambio. el último. Ah, bueno, ah, pues ya terminé la plataforma. Se ve súper. Solo me falta repasar la lista que esta semana no he podido. Ya les puse trabajo. Mire, pero es cierto, yo antes había ido a cursos de inglés y esos benditos verbos irregulares creo que me hicieron huir toda la vida de él. Sí. Esos nos dan problemilla. Pero hoy sí, no tengo que aprender. ¿Y mañana trabaja, Mariano? Mañana No, mañana no. A veces que programo algo, una reunión o algo, pero no, generalmente me escapo ya el sábado, ya no. Ya ya no no más, puedo con, dice. ya no más. Hoy me venga, último día, nos vemos el lunes, le digo yo. Sí. ¿Y dónde es que trabaja, Mariano? Máxima tecnología se llama. ¿Y es Ahí. de computadoras o cómo? No. No, tratamiento de aguas residuales. Ah, chiste, nada que ver. Sí, pero Nada que ver. ya me había dicho, creo yo, sí. Sí, ahí andamos. Me toca andar en la calle. Ajá. Pero es divertido. Eso mismo es testigo. Bien. Bueno. ¿Usted tiene clase, da clase mañana? Sí, en la UCA. Pero como curso o como materia. Las dos cosas. Bueno. Igual en la evangélica. Bueno, en la evangélica, en la carrera. En la carrera. ¿Y la da para idiomas o la da para un inglés básico? Fíjate que doy en la carrera de idiomas y en la carrera de psicología. En psicología como inglés básico o Ajá, inglés inglés en general. general, ajá. Inglés técnico. Con los chicos. Psicolocos. Ay, domingo, hoy no me ha costado entrar a los compañeros. Es viernes. Que es viernes y pagaron, dice. Pagaron, en serio, qué chido. Oye, 18. Sí, pagaron 15. Oh, very nice, sí, tienes Que razón. no, no están. Sí. Hi, Daniel. No, teacher, how are you? Fine, how are you? Hi, nice. ¿Cómo I'm estás? here. You're here. ¿Cuándo Yes. regresa al trabajo, Daniel? Yesterday. Yes. Bueno, solo hice, I only work 2 days, Sí, me and dijo, I he told have, me. yes, I have, today I'm begin, yeah, I begin, 4 days off. Cool. I work to Monday, Tuesday at night, Ah, my okay. first night, yes. Bueno, lo bueno es que el martes ya no tiene clase, Daniel. Estamos bien. No le sale bien porque descansa. Tenemos cabán, correcto. Yes. Yes, Good very good, very evening, everyone. good. Hi, Ever, how are you?
Fine, thank you, teacher. Excellent, very nice. Everything is okay. Thank God. Yes, I'm happy to hear that. Very good. Hi, Johnny. Hi, teacher. How are you today, Johnny? I'm fine, but I'm angry. You're angry. Why are you angry? Not angry now. Oh, hungry. Hungry. Me too. I like pupusas and bread. Ay, qué rico, no me dé hambre. Pupusas son para el domingo. No. Any day. Uh-huh. Any kind. That's right. Well, not any kind, but yeah, every day, yes. Yeah, for me, yes. Yeah, for any me. Kind. Yeah. At midnight. when I work at night, I mean, it's dinner. Okay, yeah, all right, it's okay. Very nice, guys. ¿Y se siente mejor ahora, Johnny? Hola. Johnny. Hi, teacher, excuse me. ¿Se siente mejor ahora? Que él me dijo que andaba así como... Yes. Yes, but hoy operaron de los ojos a mi mamá. Okay. Ah, yeah, todo salió bien, gracias a Dios. Very good, guys. Let's see. Tenemos ya a Mariano. We have Domingo, Alexander, Daniel, Ever, Johnny, and Milka. Hello, Milka. Hello, good evening. Good evening, how are you today? Fine, thank you. Excellent. ¿Qué tal el trabajo? ¿Todo bien, Amita? Sí, teacher, todo bien. Ahí corriendo, como siempre, para salir a tiempo. Con todo, ¿verdad? Con salir a tiempo, todos con todas las cosas. Sí, muy bien. All right, very good, guys. I'm very glad, all right? Ok, guys, solo recordarles, yo sé que hoy mandaron de parte de la academia el link para hacer la encuesta de satisfacción. ¿Eso es correcto? Sí, la recibimos. Excelente. Entonces, todos ustedes ya vienen de antes. Entonces, sabemos que esa no la hacemos individual, la hacemos en clase, en a una hora estipulada, ¿verdad? Que ellos me asignan a mí y ya les comento yo el lunes a la hora que la vamos a realizar. All right, solo asegúrese de sí tener el link, ¿verdad? Para el lunes no voy a estar buscándola, pero ese puede ser el caso, la buscamos, se la mandamos y ya no pasa nada, ¿verdad? Pero sí es importante que la tengan. Si la tienen desde antes, mucho que mejor, para no andarla buscando ese mismo día. All right, very good. Okay. Entiendo que solo Mariano, me parece, es el único que, digamos, que no venía con nosotros de anteriormente, ¿verdad? Los demás sí sabemos que lo hacemos y a Mariano también ya sabe, ya se le comentó, ¿verdad? Si es que no la hagan por más que quieran hacerla. All right, don't do it. All right, así es que no, hasta el lunes, ¿ok? Acuérdense que el lunes ya es el último día, entonces ese día nos vamos a dar gusto repasando. El presente simple, el presente continuo, right, el pasado, y vamos de paso a hacer el examencito, aquel que les conté de una listita por ahí de verbos que les mandé. ¿Yes? Ay, teacher. Ay, teacher, ¿qué pasó? Dígame, Alexander. Lo único que estoy revisando el WhatsApp, que no es como la anterior, que venía hasta los datos de la empresa. Ajá. Voy a revisar el correo más tarde, tal vez ahí está. Sí, revisa el correo y cualquier cosa. Como que no. Aquí solo está lo básico de los. Bueno, si no. Solo los datos de la empresa. Ok, no, ya lo vamos a ver ahí el lunes, cualquier cosa, pero igual, revisa el correo y tal vez lo tiene, ¿ok? Ok. Excelente, very nice. Ok, guys, so. No se les olvide, sé que este fin de semana usted no va a salir, no va a hacer más nada más que dedicarse a estudiar los verbos, ¿verdad? Todos los planes están cancelados, nada. Usted le dice, ¿y si me toca trabajar? Sorry, no, dígale.
Dígale, no, no puedo, porque acuérdese que para que yo aprenda inglés y mejorar la empresa, entonces yo tengo que aprenderme estos verbos que mi querida maestra. Que trabajen los pobres, díganle. Que trabajen los pobres. All right. Mire que Maritza por ahí, no está Maritza todavía. Maritza ya le imprimió la lista. Así que bien. Yo ya la tenía, teacher. Yo creo que una maestra anterior, una teacher, la compartió antes. Imagínense. Pero no pero si ponerme más contenta o enojarme a Milcar, porque ya la había visto, imagínense. Sí, ya la tenía desde hace ratos. No digas nada. Sí, hombre, estoy quemándolo. Yo solito me calladito me veo más bonito. La verdad, Ale. Qué barbaridad. All right, okay, no, pero yo sé que se lo van a aprender. All right, tienen que. Es por su propio bien, no el mío. All right, guys, excellent. Maritza, good evening. Hello, how are you? Good evening, everybody. Okay, good evening, Nancy. Also, Nancy, Lisette, and Vicky. All right, guys, very good. Abramos entonces nuestros manuales. Okay. Ahorita le comparto yo el mío. Give me a second, guys, please. Oh, nos quedamos en los emails, ¿verdad? Yes. Estamos revisando emails. Yes. All right. Revisé el del Bill. Revisé el de Johnny. O sea, el del grupo de Johnny, sí. También revisé yes. ustedes. Sí, fue el primer. No, teacher, del mío no, de mi grupo no. Yo no sé, yo ¿lo tiene estaba... usted o lo tenía alguien más? Alguien más lo tenía, es que yo no tengo computadora. ¿Y? Yo lo escribí de mano, pero una letra toda horrible. No lo puedo, nosotros lo podemos leer, teacher. Eso es lo que yo puedo hacer también. Ok, a ver, lea. Teacher, yo tenía el mío. No sé si está bueno, bien hecho. Compártelo. Si gusta, a ver, Daniel, lea el suyo primero y luego vemos el de Amilcar y luego el de el suyo, Domingo. Ok. Okay. Right, very good. Okay, Daniel, start, please. Okay. To juanperez@gmail.com from pedropablo@gmail.com subject. First aid training. The importance of learning first aid is its technical sense to save life. For this, it's important to act calmly. We recommend your participate in the second annual training. Place Red Cross Office. The training will be provided from 7 a.m. to 3 p.m. Please confirm your attendance to coordinator@mail.com. All right. Okay. Sounds good. Daniel, sounds good. Thank you. All right. Very Thank good. You. Okay. A ver, Amilcar, let's read yours, please. Okay. Dear partners, Club Rotary cordially invites your motive 40 anniversary. Anniversary? It has honor to present a workshop about it Bitcoin trading. The event to be held of March 2022, and it will take place Club Rotary in San Salvador City. Okay. The workshop will be conducting for an expert in cryptocoins global financial and will run from 8 a.m. to at noon. Break will be provided. Please confirm your attendance to Club Rotary at gmail.org. Dot org. All right. Okay. Okay. Yours, Mariano Chica. Chicas, Club Rotary. Mm.
no venía haciendo Wii antes. All right, a ver, Amilcar, hágame un favor, Amilcar, lo voy a poner en... ¿Crees que le puede tomar foto y me lo manda? Esa, temía que me dijera eso, teacher. ¿Por qué? Igual que Daniel, lo hice, pero da pena cómo lo escribí, porque como íbamos rápido haciéndolo. Pero no se preocupe, yo no le voy a ver la letra. Yo... teacher, we rock with the feet. Oh, no. Ok, así ya palabra, se lo mando. Así... Al grupo. Vaya, Milgar, está bien. Sí, así lo veo mejor y va, veamos ahí. A ver, alguien, Domingo, comparta su pantalla, Domingo, ¿sabes quién sigue? Así es la frase, ¿verdad, teacher? Escribimos con los pies. Ya. Yeah. Ok. Juan Sánchez is the better training. Oh, good day. I bring you to invite you to a system failure training that it was divided on May 7th. The training will be carried out in the company's meeting room, which will be given by Siemens El Salvador staff. Please go on time. Attendance will be taken. Oh, it doesn't. Okay, Juan Sánchez, maintenance manager. Oh, very good. All right, veamos entonces. Maintenance personnel, super good day. I greet you. All right, I greet you to invite you to a system failure training. Cuando dice that it was divided, the door is open. No, go like around. All right, so cuando dice that it was divided, what do you mean, Domingo? Su micrófono está apagadito, Domingo. ¿Ahí? Hoy sí le escucho, sí, diga. Ok. Cuando inicia la fecha. Sí, okay. Pero, was, that it was divided, ¿qué quiere decir con eso, Domingo? Cuando inicia, the base on my, la fecha que inicia, que okay, se va a hacer. Entonces, si gusta, quítele eso y póngale, it will take place on. Ponga ahí el cursor y de tele delete a esa que está ahí. Se puede todavía. ¿Aquí? ¿Desde aquí? Ajá, sí. Ajá. Dele. Ok, ahí ya. It will. It's cool. Sí, it will. Well, así es. Will, de futuro. It will, it will. Yes, it will take. Take. De tomar, take. Okay. Take. It will take place, place, ¿verdad? P-L-A-S. I mean, place. Place. ¿Así? Okay, sí, así. It will take place on May 7th. The training will be carried out at the company, in the company's area, which will be given by Siemens del Salvador staff. Please go, okay. Baje donde dice please go on time y pongámosle please be on time. Please be. Póngale be, sí. Be. Please be on time. Attendance will be taken. Super. Very good. Dice, y está bien puesto donde dice meeting room, así, salón de. Sí, está bien. Ok. Está súper bien. Uh-huh. Excelente, amigo. Very good. Nice. Thank you. Ya la envié, teacher. Ah, ok, ya lo voy a revisar. A ver, ¿qué más me faltaba? Thank you, Domingo. Yes. Pero quiero ver cómo salgo de aquí. ¿O usted la puede quitar, sí va? Sí. En la parte superior. Ahí. Ahí está. Ya lo hizo. Okay. Thank you. All right, a ver, ¿quién me faltaba de ayer? Hi, Marco. Good evening. Carlos Alberto. Hello, Marita. Jasmine, Trini. Yes. Hi, Jazz. All right, a ver, alguien que...
¿todavía me pueda compartir pantalla y ver su correo? Mi teacher. Yes, Carlos. Eduardo, thank you. Okay. Bueno, tú de Group T, arroba es, así se dice, ¿verdad, teacher? No. At. Excuse me. At. At. Ajá, punto arroba com. Is at @.com, yes. Ok. From el correo electrónico, employee is at that.com. The subject I training and the text is train classmate training department in building affairs. A training will be done on February 28 day. The event will take place business clinic. The theme for this month CPR first aid. The professional speaker will be Dr. Marlon. The program will run from 8 o'clock, podría ser, ¿verdad? O EM to the 10 EM will include to a break. Please respond the confirmation via email. Mm-hmm. It's the finished teacher. Excellent, very good. Veamos entonces. Dear classmates, training department. Okay, podemos hacer dos cosas, Carlos. Podemos poner training department is inviting you o training department invites you. Ya sea en presente continuo o en presente simple. Okay. All right. Okay. Training. Training department. Usted decide si va a poner is inviting you o le quita el ing y pone invites you. ¿Así? Quítele la i y póngale invite. Invites. Invites. ¿Con ese? Invites you. Training department invites you to a first aid training. Okay. Después de la coma, póngale it will. Póngale el it. Después de la coma, después de training. Hi, Jonathan. Todavía no he tomado asistencia, Jonathan, pero ya está aquí. Gracias. It will be taught on February 28th. Quítele el day y solo deje y póngale th después del 8, porque es February 28th. Muy bien. The event will take place. Okay. The event will, quítele la. The event will, ahí, take place at the business clinic. At the business, excellent. The theme for this month is, or will be, cualquiera de las dos, CPR, first aid, muy bien. The professional speaker will be Dr. Marlon. The program will run from 8 a.m. to 10 a.m. Will entitled to a break. Okay. Please respond the confirmation via email. Excellent, very good, thank you. Okay. What is entitled, teacher? Entitled es como que bien, como lleva incluido, vaya. Un break. All right, very good. Alguien thanks, más. Teacher. Thank you, very well done. Thank you. Alguien más que me falte del el email para que lo podamos revisar. No, todos ya compartieron, ya sea ustedes o alguien de su grupo. Teacher. Sí, diga.
Este, yo no lo tengo digitado, solamente lo tengo en una foto, solo que se lo envíe por... Sí, mándemelo en la foto porque a, igual que Amilcar, Amilcar lo mandó y ya lo vamos a revisar. Solo quiero ver las demás que puedan compartir, si tienen todavía que me compartan emails ahí. Okay. Thank you. Lo terminamos de ver todos ayer y ahora. All right, okay. En lo que me manda Jasmine y veo también el de Amilcar, I'm going to take the first attendance. A ver, Carlos Roberto García Ramírez. Hold on. Hoy es 18 ya, ¿verdad? Oh my. All right. Tenemos Carlos Gualberto Rodríguez. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. All right. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Fátima Alejandra Centeno Franco. Present teacher. All right, a ver. Gilmar Cruz Méndez Méndez. No yet. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Present. Thank you, Jonathan. Jorge Elvir Miranda Ramos. José Francisco Hernández Ábalos. Present, teacher. Carla Benacir Lara González. Present. Thank you. Marco David Velázquez Vázquez. Present teacher. María Emilina Iraeta de Salinas. Present teacher. Maritza Alcira Castellón Celaya. Present teacher. Misael Rivera Aquino. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Thank you. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Ay. Jasmine Melanie Lemos Rodríguez. Present teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Thank you. Hola. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Thank you. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Okay. Jorge Alfredo. Present teacher. Thank you. Adela Trinidad González González. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. And Amilcar Cañengues Aceituno. All right. Amilcar, Amilcar. Okay, muy buena la clase. Amilcar. ¿Está por ahí presente? Sí, ahí parece como que tiene problemas de audio. Sí, ¿verdad? No oye, dice. Que no oye, dice. Okay. Vamos a ver, voy a ver ahorita en el grupo me mandó tanto Amilcar como Jasmine de email. Si quieren, pónganse en el grupo y lo revisamos. A ver. Dear Partners, ese es el de Amilcar, me parece. Club Rotary cordially invites you. Y Amilcar está, ¿o no está ahí ahorita? Se salió, ¿verdad? Ya sabía lo que le iba a decir por eso. Acaba de entrar. Hi, Amilcar. Hi, hi, teacher. Excuse me. Me sacaron a propósito. Sorry. No se preocupe. No, Rotary. Estoy viendo el suyo ahorita. Cordially invites you. Piensa que yo le quitara el motive y solo le dijera to host. ¿Tú? To host. Quítele el motive. Ajá. Y póngale nada más to host anniversary. ¿Cómo no? To Rotary. Yo le volviera a poner el nombre en lugar de it has. Yo le pusiera Club Rotary has the honor to present a workshop about, quítele el it,
about Bitcoin trading. The event is to be held on March 20th, 2022. Está bien. And it will take place at or in cualquiera de las dos, Club Rotary, San Salvador City. The workshop will be conducted, by an expert in crypto coin or currency, cualquiera de las dos, global finance. El global está bien. En lugar de financial, quítenle financial y ponga finance, finance. Finance. Yes. And it will run from 8. It will run, sí. Okay. It will run from 8 to noon. Noon, no at noon. No. Okay. No, porque va de una hora a otra. Okay. Break will be provided. Nice. Please confirm your attendance to Club Rotary. Yeah, it's fine. Thanks. Piense que en esa forma de cerrar el correo, si usted le pone yours, nada más es como suyo. All right, y puede darse a malinterpretaciones. Entiendo que esto es como su servidor o sí, gusto, entonces, como cuando uno pone atentamente. Claro, entonces le puede poner yours truly, ahí sí se oye mejor. Yours truly, T-R-U-L-Y. Truly, así como se oye, solo que con Y. Sí, correcto. No, truly, what is the mean? Lo mismo que usted quiere poner, así como atentamente, me despido cordialmente. Yours si solo truly. Le pone okay. Yours, es como siempre suyo. All right, y puede acarrear frecuentemente problemas. Frecuentemente yes. Suyo. Qué madre. Ay, buenos días. Nosotros tomamos la base del anterior. Y también a Milcar cambiar el 40 con él, porque mira puro H2O. ¿Qué cosa? El 40 aniversario. Vamos como a que es H2O. Es que yo escribo en arte gótico. A ver, veamos el de Jasmine. Está después la otra foto. Dice employees. Subject invites to customer service training. Fíjese que el subject, Jasmine, bueno, Jasmine y todos y todas, ¿verdad? El sujeto, o el, perdón, el, o sea, en español le decimos cómo. El asunto, ¿verdad? El asunto. Podría ir nada más, quítele invites you, perdón, invites to. Solo déjelo como customer service training. Ok. A ver. Dear customer sales. ¿Será que me la will made. A mí alcanza su micrófono. Dear customer sales will. A ver. Lo siento, estaba con lápiz. Sí, no se preocupe. A ver, dear cost, va dirigido a los empleados. A los de ventas. Ah. A los vendedores. Sí. Fíjese que quítenle el customer y pongámosle dear, o solo. Podría dejar, ok, dejémosle el dear y pongámosle dear self staff. All right. Ok. Ok. Póngale, we want to invite you to a customer service training. To be held on
February 28th. Acuérdense, eso es siempre para todo, ¿verdad? Siempre es el mes y después la fecha. Will be held on February 28th. Al menos no dijeron 31 como el beer ayer. Mi compañero me dijo 30, póngale, me dije. Okay, in the meeting room number 2, the program will run from 12 to 5. Lunch and coffee, yeah, break will be provided. Coffee lleva la otra E. Please confirm your attendance. Yours, igual, yours truly, póngale. Sí, ya, yeah, yours truly. Yes. All right, no vaya a ser. Very good, excellent, guys. Very good. Okay, teacher, gracias. Thank you. Thank you, nice. Mis compañeros eran Edwin y Edwin Orellana y un Carlos. Un Carlos. ¿Carlos Gualberto o Carlos Eduardo? Ese, Carlos Gualberto. Ah, Carlos Gualberto, ya lo vimos. No, no. All right, okay, guys. Ya vemos bastantes con cámaras. Ah, pues no, no era Carlos. No sé, pues no, no era él. No me acuerdo. O Francisco, quizás. No se preocupe, no hay problema. A ver, los compañeros que pueden encender sus camaritas, please, guys. Acuérdense que es aparte de los requisitos, ¿verdad? Tener sus camaritas encendidas. Yo sé que algunos todavía van de camino, pero no toda la clase van de camino. All right. Entiendo que a veces sí puede hacer, ¿verdad? Pero trate en lo posible de, por favor, encender tus cámaras. All right? Okay, so let's continue then here, guys. Let's go to your books. Let's go here to this one. Extra grammar practice. Mire qué galán lo que vamos a ver. Simple past. Oh, yes. All right? Lo más probable es que la mayoría de esos son los que ustedes ya se pueden porque es la misma lista que alguien me acaba de contar por ahí que se las habían dado desde ya hace ratitos otros maestros, ¿verdad? Así que no es la primera vez que ven esa lista. Pero ¿qué ha pasado? No es que no las hemos aprendido. A mí, ¿por qué se da por aludido? ¿Habrá sido usted que contó a mí? A ver. All right, very good, guys. So here we have infinitive, meet, have, speak, go, do, write, send, read, see, and run. No, she, see, run. All right, a ver. Enciéndeme ahí sus micrófonos todos y lo quiero ir en coro. A ver. Past of meet. Met. Met. Past of have. Have. No. Past of have. All right, voy a verlo desde aquí. Dice, past of speak. Spoke. All right. Past of go. When. Yes, sorry, when. Past of do. Did. Yes. Very nice. All right. Past of write. Wrote. Okay, past of Send. All right, very good. Past of read. 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 Porque es el pasado de ride. El pasado de read es red, como que fuera el color, a pesar red. Que se escribe igual. Red. Past of see. So. Past of run. Run is run, teacher. All right, very good. Okay, vamos a hacer la primera actividad en grupo. All right, vamos. Quiero que trabajemos en el ejercicio 2 y el ejercicio 3. All right. It says use the past of be, pasado del be, to create sentences and or questions. Ese es el primer ejercicio, el número 2. And number 3, unscramble the words to create sentences. Ahí están en desorden. Ustedes lo van a hacer bien bonito para hacer las oraciones. Yes, exercise 2, exercise 3.
Cuando regresemos, obviamente las revisamos y luego les asigno otra tarea. Siempre en pasado. Yo me he casado con el pasado, así es que ni modo, les tocó sufrir. All right, voy a disfrutarlo como si en group, sabe. Teacher. ¿El qué? Este ejercicio, number two. Sí, el ejercicio 2 y 3 in groups, yes. Así es que abro grupos ahorita. En pasado, todo. The question en pasado. Sí, sí, todo es en pasado. Vamos a ver. Permítanme hacer 7. No. Ya. Jesus Christ. Ok, let's go. Hold on. Los compañeros que no pueden estar en los grupos pequeños, si gustan, se quedan aquí para yo ver realmente quién es, si alguien se queda solo y lo muevo. Ok, Romeo, no se preocupe.
Hola, Misael. Hello, teacher. Hola. Los mandé a los grupos a sus compañeros. Están trabajando en la página 48, ejercicio 2 y ejercicio 3. Los voy a mandar para que se una y ahí usted vaya a, tratando de ayudarles también, ¿ok? Bueno, teacher. Gracias. Thank you. Vicky, no, perdón, Trini. Me salí, tuve problemas de señal. ¿Estaba con Jonathan? No, estaba con Francisco y Mariano. Ah, Mariano también se salió, creo. Ahorita lo mando, permita, la mando, permita. Ok, thank you. You're welcome. Hi, Elvir. Hi, how are you? Sorry. That's okay. You're here. Oh, yeah. Yes, you are. All right. Yes, say, tell me. No, not a problem. All right, very good. Your classmates, they are working on the last page of the unit. And they're working on exercise 2, exercise 3, page 49. All right, Elvira, so I'm going to send you to a group so you can work with them, okay? Thank you. There you go. Hi, Mariano, se salió. Hi, teacher. No, la compañera se salió y el otro compañero no hablaba. All right. Pero ya está ella de regreso. Lo que pasa es que se le salió la inter. Ah, bueno. Yo creo que Francisco va de camino. Sí, porque no hablo. Vaya, ahorita lo mando. Vaya, Mariano, ya. Gracias. Thank you.
Hi, ladies. Me llamaron. Hi. Este, teacher, sáquenos de la duda, ¿verdad que cuando utilizamos el auxiliar did, siguiendo la estructura, el verbo queda en su forma base, ¿verdad? Sí, claro. Va. Y cuando tenemos una question, o sea, así como when, en la número 2, when, entonces ponemos when al inicio, siempre el auxiliar y el verbo siempre queda en su forma base, ¿verdad? Sí, solo que, sí, así es la regla, solo que en ese ejercicio 2 es el pasado del verbo to be, entonces no van a ocupar el auxiliar did en ninguna de esas. No, el was. Están hablando de was y were nada más. Was y were, ajá. Ajá, en ese ejercicio. En el número 3, sí, en el ejercicio 3 ya ocupan los verbos de acción. Bueno, en entonces, en el 3 quedaría I was. No le entendí la segunda, teacher. ¿Cuál segunda? Jasmine, disculpe. Le preguntaba sobre la segunda oración. Del ejercicio 2. Del ejercicio 2, ajá. Ajá. Que como tiene la question when. Sí. Y lo pusimos when did we be. No. Necesito que usen el pasado del verbo to be. Ya sea was o were, pero no lleva el did. Ahí sería when was. When were, sería were porque es we. Ah, perdón, sí. Claro. Va, pero mi pregunta es, pero si estoy utilizando el auxiliar, ¿por qué uso where? Es que no tiene que usar auxiliar. El auxiliar es el did. Sí, pero estamos hablando del pasado del verbo to be. No lleva el did. Ah, pero ahí me confundí, teacher. O sea, cuando yo hago... ¿Es porque lleva la question when? Es porque es el pasado del verbo to be. Lo que pasa es que de hecho esa oración está bien mal hecha. Permítame. Sí, porque si, yo siguiendo la estructura, ¿verdad? En la número 3, utilizo el auxiliar que es did y dejo el verbo en base. Did. I be late. Espérame. A ver, permítame. Jasmine, vámonos a la número 3. El ejercicio 2, número 3. Dice I be late. ¿Cuál es el pasado del be? Es was. Exacto. Entonces el be ya no lo van a poner. Van a pasar el verbo to be en pasado que corresponde para I, ¿verdad? Y tenemos que poner el auxiliar. No, acuérdense que el auxiliar no va. Y porque tiene un signo de pregunta, dicho, por eso le estaba ofreciendo sí, el auxiliar. Claro, si es pregunta, ¿verdad? Pero del verbo to be. En los verbos, para las preguntas del verbo to be, Jasmine, no ocupo el did, ocupo el was de un solo. Entonces me va a quedar, was I late, como decía Maritza. Was I late. Ajá. Acuérdese, Jasmine, que el auxiliar did lo ocupo para verbos de acción, no para el verbo to be. Ok, ya me estoy corrigiendo, teacher. Vaya, solo que Maritza y Carlita, ¿cómo hicieron la dos? Estoy tratando de hacerlo, teacher, porque... Esto está bien rara, no por... Como yo estaba poniéndola así, le estaba dando vuelta, yo estaba poniendo when you call... I was in café. No. Pero me falta algo. Yo la hice when were we café, you call it? No. No, pero no, es como está estructurada la pregunta. Sí, o sea, las opciones. When we were in a coffee, you call it. Sí, entonces ya no la hacen. Lo que pasa que ahí, si la vamos a hacer así, Jasmine, y lo cual está bien, ahí sí no podría ir pregunta, no tiene sentido. Es como que usted diga, cuando usted llamó, estábamos en el café. Entonces es oración, no es pregunta.
Entonces, el error viene en la pregunta. O sea, el ejercicio 2 tiene error. No tendría que hacer preguntas. Lo que está mal, el signo de interrogación, sí, no lo necesitamos. Exacto, no lo necesitamos. No. O sea, así como se lo dije, sería la correcta, solo que sin el signo de interrogación. Exacto, Yasmin. Dígamela otra vez. When we were in the coffee, you call it. Es cierto, ajá. Sí, está bien. Vaya, ok. Ah, pues sí, ya me quedó claro entonces. Ok, super. Gracias, teacher. Bueno. Hi, Carlos, Romeo, and Daniel, you're finished? Yes, teacher. Oh. Yes, I. All right. Hey. How do you guys have exercise 2, number 2? Exercise 2, number 2. Mm-hmm. Was we in a coffee? Were you called? Were you called? Pero was seguro, Daniel. I'm not sure. ¿Cuál verbo? Es el pasado. Ajá. El pasado del verbo be, exacto. Pero con we. Verbo be. ¿Cuál es el pasado del verbo be? Sería where, entonces. Ajá. Where. Was where. Porque es en plural.
Exacto. Sí, porque acuérdense que se dice we are, no dice we is. Uh-huh. Y el pasado de are es where. Okay. All right, léamelo otra vez. Where we in a coffee when you called. Pero dice where or when. Where. When you call. When you call. Ah, we're we in a cafe when you called. Okay, sí, podría ser. Mm-hmm. Okay. All right, very good. Yes. Okay. Uh-huh. Okay, vamos a esperar. Ya casi están terminando. Y Romeo está. No, todavía no ha entrado. Por ahí lo vi. Sí, está de camino, creo. Okay, that's okay, Romeo. Uh-huh. Ay, ¿qué se me hicieron? All right, en un minutito saco a todos los grupos, ¿ok? Porque ya estaban terminando los demás. Thank you. You guys finish, Mariano? Huh? Did you finish? Yes, it's your only the ultimate of the number three. The last one. Okay, that's okay. Johnny, finished? Fatima finished? So, teacher. What happened, Johnny Omar Torres Mata? Because we have questions with exercise 3 and sentences 2 and 3. Okay. Super, ya lo vamos a ver. Right, everybody's back now. Hola, Milka.
In the exercise number 3, we have very doubt. You have many doubts. Many, many, many. Ah, okay. ¿Qué le pasó? Ya vamos a llegar, ya lo vamos a ver. Permítame. Que se me okay. All right. Okay. I don't know what that is. Okay. Veamos ahí. A ver, Yasmín, sabe que después encontré otra forma de hacerla, la número 2, pero está bien, igual como la dejaron ustedes. All right. Solo que le quitamos el signo. Pero rebuscando nos podemos usarlo. All right. Very good. Veamos entonces. I'm going to share this one. All right. Okay. Number 1. Exercise 2, number 1. Acuérdese que aquí decía the past of B. ¿Verdad? Yes. Okay. Right. Okay. Entonces, number 1. Fátima, tell me number 1. Wow. Dígamela, dígamela, yo le escribo. Fátima? Permítame, teacher. Is number 1 is sería I was at the cinema last night. Very good, thank you. I was at the cinema last night. ¿Alguien tiene algo diferente? No deberían. Pero solo para ver. No, teacher. That's correct, teacher. Excellent, thank you. All right. Let's see. María Melina, number 2. ¿Cómo la tiene usted? Were we mm-hmm. in a coffee when you called? Yeah. Coffee or cafe, teacher? No, it's cafe. It's cafe. But coffee is the drink, huh? Yep, cafe is the place. All right, very good. Okay, so were we in a cafe when you called? Hola, Johnny? I listen when say cafe, the place, many people say cafes, but I don't understand. Cafes. Really? A cafe. Yes. Huh. All right. I don't know. I heard cafe, but maybe. Ah, okay. Okay. Very good. A ver, ¿alguien más dijo teacher? Yes, teacher. In this case, ahí nos estuvimos curando la cabeza para darle un poquito de estructura sí. Porque nos sonaba más como una respuesta. Sí, de pero, hecho también el grupo donde estaba Yasmín. Ajá, a ver, ¿cómo les quedó a ustedes, Carlos? En nuestro caso tratamos de armarlo como pregunta. Ajá. Y le pusimos, when were you called? We in a coffee. Ah, sí, pero ahí sería como, cuando tú nos llamaste. Estábamos estábamos en un café, pero como que se perdía el sentido. Entonces, sí. De acuerdo al orden que se llevaba ahí, era como que desde in a coffee when you call, era el complemento, ¿verdad? Entonces, estábamos entre la duda si ponerle where, we, y el complemento tal cual, así como usted lo tiene. All right, okay. A ver, Yasmín, ya le explico, Carlos. Yasmín, ¿cómo la teníamos al final? Que le nosotros le quitamos el signo de interrogación, ¿verdad? Sí, sí. Y le dejamos, when we were in a coffee, you call it. When we were in a café. Ajá, in a café, call. You called. All right. A ver. En el grupo 2, bueno, la respuesta 2 que está aquí y en la 3 le omitimos el signo de pregunta porque de repente era así como que no nos salía, ¿verdad? La pregunta estaba como medio enredada. Ahora, right, podría ser, de hecho las 3 están en lo correcto, where are we in, o sea, como pregunta y como lo tenía el libro, tendría que ser así. Were we in a cafe when you called? All right. Estructuralmente así tendría que ser como pregunta,
si les fue como bien difícil armarle, tratar de entenderla porque teníamos ahí when en medio y cold y el verbo to be en pasado era todo un tutti frutti. All right. Lo dejamos como oración y tendría que hacer o la segunda o la tercera. When you called, we were in a café. Es cuando yo le digo a usted, cuando usted llamó, nosotros estábamos en un café. O cuando nosotros estábamos en un café, usted llamó. Cualquiera de las dos está ok. All right? Entonces, si usted tiene como opción la dos o la tres, está súper bien como oraciones. Ahora, como pregunta, tendría que ser la primera. ¿Ok? Como okay. La primera la tenemos, teacher, nosotros. Excelente. Ah, bueno. Very nice. Súper. Súper bien. All right, yeah. A ver, what about number three, guys? Trini, se le corta el audio, Trini. Si quiere, escriba ahí en el chat, Trini. A ver, number three, who has number three? What's a late? What's a late? Excuse me? What's a late? Was? I late. I late. Late? Was I late? Very good. All right, what about this one here, guys? They be late for the interview. Were they be late? Were they late for the interview? Were they late for the interview? All right. Acuérdese que si ya puso el where aquí, no necesita el be en ningún otro lado. All right, si usted tiene el be puesto en algún lado, está, no está de bien, all right? Were they late for the interview? What about number five? What was his name? Yeah. What was his name? All right, and the last one, number six. Why were you late? Why you were late? Es pregunta de Marimelina. Why were you late? Va al revés, Marimelina. Yes. Ah, okay. Thank you, teacher. Yeah, very nice. Okay. No sé si tienen preguntas de estos ejercicios de la 1 a la 6. No. All right, okay. Let's work on number three, exercise one. It says unscramble the words to create sentences. What about this one? A ver, Marco, David, ayúdeme con la primera, porfa. The conference was not fun. I know, eh? That's a shame. The conference was not fun. All right. Fun. What about number two? A ver. Maritza, ayúdame con la dos. The speaker. Two. Waited. Mm-hmm. A long time. Ahí no dice time, pero yo le puse a long time until we arrived. The speaker waited. Okay. Yeah, no tiene time ahí. The speaker waited a long time until we arrived. Until we arrived. Ahí en el ejemplo no tiene time, teacher. Sí, no tiene time. A ver, alguien, dígame, Melina. Forma. We waited for a long until the speaker arrived. Sí, pero. Pero es que el orador es el que esperó hasta que nosotros llegamos. Aquí me faltó for a mí. ¿Verdad? O es que nosotros esperamos hasta que el orador llegó. Sí, nosotros esperamos hasta que él llegó. We wait. Ajá, podría ser. For a long. Esperamos. We wait for a long. Esperamos hasta que el orador llegó.
until arrival. For the speaker until arrival. Ahí va a depender de quién esperó a quién, ¿verdad? Pero ustedes pusieron de speaker. Según esta oración, parece que nosotros esperamos mientras el orador llegó. Pero podría ser de las dos formas, María Melina. The speaker waited for a long time until we arrived. Or we arrived for a long time until the speaker arrived. Ahí sería, depende de qué pasó primero. O, ¿a quién esperó a quién? ¿Quién llegó primero? Ajá. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Sí, entonces, después de waited, tenemos que ponerle for. A mí se me fue poner el for a long time. Y time no estaba ahí. The, all right. The wait for along. No. For long. Es que no, for long no decimos, decimos for a long time. A long time. Ahora voy a mover esto y se va a borrar. Ahora porque no necesito. Voy a evaluar la parte, teacher. Ay, ya lo borré, lo siento. A ver, y solo era una más. Attended. A ver, ¿quién tiene la tres de esas? Me voy a arriesgar, teacher. Yo la escribí de esta forma. Dígame. This year, the annual workshop to attend less people. A ver, veamos otras opciones. Teacher, me too. Hola, teacher. We put it. People attend the annual workshop less to this year. A ver otra. Y cuidado con el verbo attended. Teacher. Yes, Trini. Me escucha. Sí. This year, last people attended to the annual workshop. Esa me gusta más. This, regálamela otra vez, Trini, dígamela. This year, last people attended to the annual workshop. This year, less people attended to this year, less people attended to less, teacher. Sí. El less de less después de attended. This less. Year, people attended less también. Ajá, this year, people to attend less. No, el to attended workshop. No. El to attended no iría, solo this year. Es que yo attended less to the annual workshop. Ajá. Podría ser también. Uh-huh. All right, pongámoslo aquí como otra opción. This year, people attended less to the annual workshop también. Attended to the annual workshop. Cualquiera de esas dos. Okay. All right, guys. Very nice. Thank you. Workshop. All right. Okay. Vamos a hacer otra práctica ahorita en los grupos y la que vamos a voy a mover. ¿Puedo mover? Sí. Yeah. All right, nos vamos a regresar a esta parte donde estaban los verbos. Miren, 10 verbos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a los grupos y quiero que que usen la mayor cantidad de verbos, de esos 10 verbos, en una historia. All right. Obviamente, la mayoría de los verbos tienen que ir en pasado. Si puede poner, por ejemplo, él no fue, ¿verdad? He didn't go, está bien. Siempre y cuando sea en pasado, pero no todo puede ser en negativo, ¿verdad? Porque entonces no tendría sentido.
Entonces, escójame tantos, perdón, utilice tantos verbos le sea posible de estos 10 dentro de una historia. All right. Obviamente en pasado simple. Pueden haber algunas oraciones en negativo, está bien, o puede ser que en historia la persona se cuestionó si él iría o ella iría. Ahí podría ser una pregunta en pasado simple. Pero quiero que toda la historia sea en simple past y ocupe la mayor cantidad de estos verbos que están en esta chiquita lista. ¿Ok? A ver, hoy les voy a dar tiempo. All right, son las, según mi reloj, son las 9:21. Atenden. A las 9:35 tienen que haberla terminado. All right, tienen 15 minutos. Poncho. Yes? No, Marisa. ¿Pasar asistencia ahorita o hasta después? Ah. Sí, la paso después porque necesito oír las historias. All right, yes. Vámonos. Francisco, ¿en cuál sala estaba? En sala 7, creo, con Trinidad y... Vale, quizás lo voy a mover, Frank, porque iría muchas personas. Oh my goodness, iría muchas personas en ese grupo. Lo voy a mover a la sala 8, oye. Vaya, de acuerdo. Vaya, Frank. Carlita, Jonathan.
Hi, good evening, teacher. Good evening, how are you? Sorry, I'm arriving right now. All right, yes, I can tell. That's okay. A ver, Marco, los voy a mandar a un grupo. No hace mucho se fueron. All right, las instrucciones son las siguientes. En la página 48, ejercicio 1, hay una lista pequeña de 10 verbos. All right. Entonces, la instrucción fue que tenían que hacer uso de tantos verbos, les sea posible de esa lista, y los ocupen dentro de una historia. All right? Okay. In simple past. Okay? In simple past. Simple past, yes. Puede ser, obviamente, okay. Pueden haber oraciones negativas o preguntas, pero todo es simple past. All right? Okay, teacher. Okay, ahorita lo mando a ver. Okay. All right, Marlon. Okay, thanks, teacher. Ay, Amilcar, ¿qué le pasó? Me salí, teacher. ¿En qué grupo está Amilcar? Con Johnny y con Fátima. Johnny y Fátima, en la sala 5. Teacher, una pregunta. Dígame. El verbo primero que está aquí, meet, es reunirse, ¿verdad? Sí, reunirse o encontrarse. Ok, entonces... cuando yo puse I met, me salió como yo conocí. También. Pero se entiende. O, pero también es válida la primera interpretación, lo primero, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, me reuní, no problem. Conocí, ajá. Todo eso. Ok, ok. Vaya, Mirta. Thank you. Okay, you're welcome.
Hello, teacher. Hi. Why finish the time? Teacher. Porque les dije que a las 7:35 les di 6 minutos más. We don't finish, teacher. Nobody. We are very, very exciting to create. Ya me inspiré. I'm tired. We were traveling. Oh, ya no. Viajé a Rusia. Ya fui a Rusia. Okay. Ningún grupo terminó. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Beginner. ¿Cómo no? Maybe. Yo sí. Ya. El grupo de Daniel sí terminó. ¿Quién iba en su grupo, Daniel? Ah, Carlos y ¿quién más? ¿Carlos qué? ¿Eduardo o Alberto? Espérenme, ya les confirmo. No. Carlos o Alberto. Alberto. Ah, o Alberto, ay, y el otro compañero. Es que no ahora, tienen cámara, no se miran. Claro, no se aparte de el grupo de Daniel, ¿alguien más terminó? No, María Melina, group no, Maritza, no, Fátima, no, Johnny, no, Jasmine, no, Vicky, acabo no. Acabo de construir una idea pequeñita, es teacher, pero right. Bastante corta. Ok, a ver, Daniel... Hello. Igual, los voy a regresar a los grupos porque sí quiero que terminen eso. All right. Y en el grupo de Daniel ya voy a entrar y les voy a dar un ejercicio para que trabajen en lo que esperamos a los compañeros, ¿de acuerdo? Ok. Right. Yes, pero apúrense pues. Ya entro, Daniel. Ok. Country and now she are married. Y ahora ellos están casadas. ¿Cómo fue? She went to his country and now they are married. And now. I really want to hear your story, guys. They are married.
Ya estuvo ya. Bien, en living, ¿cómo es? Y vivieron felices, por ejemplo. En living, living happily ever after. All right, si ya terminaron, no sé si pueden ver el chat ahorita de Zoom. Sí. Den un link. Ajá, yes, right. Workit.com. All right, yeah. Métanse en ese y trabajen en eso ahorita, en lo que esperamos a los compañeros. Ay, mamá, ok. All right. Gracias. Y si no, sigan leyendo y corrigiendo su historia, pues tienen esa opción también. Esa es nada más por practice. Ok. Thank you. ¿Qué le pasó a Domingo y Trini? Ya terminó la clase. No, pero ya casi. Están en los grupos, Domingo. No le oigo, Domingo. No sé qué pasó, creo que se cayó y se me salí del grupo. ¿En qué grupo no estaba? El de Vicky y María. En el 2. Ahorita lo mando. A ver, Francisco, ¿en qué grupo estaba? ¿En el 8? Sí. ¿Ahorita?
Sí, Jasmine, terminaron. No. Yay, very good, excellent. Ever, did you finish? I guess. All right, let's hope so. We got a little history, a little a normal history of the office. Oh, interesting. I can't wait to hear on Monday. All right. Yes. All right, guys. I think everybody's back now. Everybody was able to finish now the stories, yes? Yes. Yes. All right, okay. Obviously, we're not going to read them right now. So on Monday, please, espero que todos hayan llevado como la historia, ¿verdad? Y que todos lo hayan escrito en lo que lo hacían entre todos, porque el lunes eso vamos a empezar a hacer. All right, lo vamos a leer ese día y luego obviamente tenemos así como ese quiz de los verbos que andan por ahí rondando su cabecita. All right, yes. ¿Cuáles verbos? No, no, no dice Elvir, ¿por qué no, Elvir? ¿Cuáles verbos? No sé, Mariano, ¿cuál es el verbo, José, teacher? ¿Cómo que cuál es verbo? Yo te lo voy a cambiar. La lista. La listita. Teacher, no. I don't remember. You don't remember. No. No. I lost my mind. Don't worry about it, guys. I can, es que están hablando la teacher. Remind you. Teacher, no. El lunes se van a acordar de todo. Ah, los alienígenas me rotaron ayer. All right, very good, guys. Así que estudienla. Y recuerden que el lunes tenemos también la evaluación, la encuesta de satisfacción. No la vayan a hacer antes. All right, la hacemos después. La vamos a hacer primero y después vamos a hacer el quiz de los, de los verbos para evitar ahí que digan, no, la teacher es muy mala, nos puse a recordar los verbos. Hola. Ok. Yeah. No le vemos, va, por eso va a ser después los verbos. Dígame, María Melina. Tengo una pregunta fuera del tema. Uh-huh. Es acerca del diploma del curso. Uh-huh. ¿Usted tiene conocimiento, teacher, si el diploma es hasta finalizar los tres cursos o es por cada curso, por el principiante, intermedio, avanzado? Cuando estamos presencial, María Melina, pues cada vez que los participantes terminaban un módulo, se les daba un diploma, ¿verdad? No, sí. No instantáneo, pero sí se les daba en cuestión de dos, semana y media, voy a decir. Cuando pasamos a la virtualidad, para serles sincera, sí tienen que darle uno por cada módulo, pero entiendo que ahora es a través de InstaForp, no del centro de formación. Pero no sé si los están dando aún, no sé, o sea, no sé si ya los están dando, no tengo esa información realmente, María Melina. Ahí sería de preguntarle directamente a los compañeros de administrativo, porque no manejo esa información, ¿verdad? Pero sí, ellos sí tienen que tener los diplomas. Hola. En mi case, bueno, yo solicité, hablé con los de ahí del grupo, sí, específicamente, y solamente me han entregado tres de los primeros tres módulos. Ah, ok. Okay. Se lo enviaron al personal de recursos humanos. Uh-huh. Y ellos me lo reenviaron a mí. Ah, ok. Así fue como hicieron. En este caso, a mí me reportan, teacher. Me dicen, le envío el enlace donde puede imprimir o descargar el diploma. ¿Es necesario imprimirlo y tenerlo? Sí, sería claro, bueno. Sería bueno para que usted tenga algo físico. Un comprobante de... Y compruebe que ella es bilingüe, Amílcar Cañengues. Claro, Amílcar. Deberían de enviarlo. Oh, me alegra mucho eso. Prefiero mejor... hacerlo que tener uno. Al final no diga mucho de mi capacidad. Teacher. Hola, Trini, dígame. Y con respecto a la planilla que están pidiendo para el otro, ¿es la de diciembre o es la de enero? No, la quiero pagada en febrero. Es la de enero. ¿Esa se paga hasta finales? O sea, aún no la han pagado y ya la tengo que entregar.
Sí, Trini, fíjense que igual, ese tema es bien administrativo, realmente yo no lo manejo, es de hablar con ellos, con los compañeros. Teacher, pero yo envié la de enero que fue pagada hoy en febrero y me la aceptaron. Yo también, ¿qué es están pidiendo? Sí, algunas empresas, pero en el caso ya la pagó usted y en mi caso no la han pagado todavía. Pero ahí usted puede informarles eso y pedirles algún tiempo para enviárselas después, ¿verdad? Teacher. Sí, habla ahí, Trini, porfa. Dígame, sí. Sí, a ver, dígame. Teacher, sí, para Trini. En mi caso yo tenía lo mismo porque nosotros tenemos planificado ya una fecha determinada para los diferentes pagos de planillas. Igual no lo tengo. Entonces lo que me dijeron fue de que enviara la ficha de inscripción y cuando tuviese la planilla pagada, que se les hiciera llegar, que no había ningún inconveniente. Entonces podía hacer enviarle solamente la ficha de inscripción y ya digamos el último día o el primer día hábil de marzo, cuando la tenga, ya la pueda hacer llegar sin ningún problema. Ok, thank you, Ever. Thank you, Ever. Very nice. Yes. All right, guys. Igual recordarles que este, bueno, de hecho, todo tiene que estar terminado ya. ¿Quién ya me terminó toda la plataforma? Todo, que ya no me debe nada. Mariano, Marisa, yes. Ade, Trini, yes. Ever and Johnny. Y los demás, que me deben mucho. A mí solo me falta el examen final. Mi Georgie. Georgie, uh-huh. Did you finish too? Yes. Excellent. It's the last class. Sorry. All right. Okay, guys, los dejo ir. Solo les tomo rapidito. Carlos Roberto García Ramírez. Carlos Alberto Rodríguez. Present. Teacher. Daniel Antonio Luna. Thank you. Present, teacher. Domingo Alexander González. Present. Edwin Eliseo Orellana Viva. Ever de Jesús Candrae Montano. Present, teacher. Fátima Alejandra Centeno Franco. Present, teacher. Gilmar Cruz Méndez Méndez. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Jorge Elvir Miranda Ramos. José Present. Francisco, thank you, José Francisco Hernández Ábalos. Present, teacher. Carla Benacir Lara González. Present, teacher. Marco David Velázquez Vázquez. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Marisa Alcira Castellón Celaya. Present, teacher. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Present. Yasmín Melanie Lemos Rodríguez. Present, teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present, teacher. Carlos, thank you. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Mariano José Paca Santa María. Present, teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. Adela Trinidad González. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. And Amílcar Cañengues Aceituno. Present. Thank you, guys. Tengan un buen fin de semana. Los que todavía deben algo, yo sé que lo van a hacer. All right. Y acuérdense nada más de la lista de verbos. Bye. Bye. No podré dormir este fin de semana. Bye, teacher. Bye, guys. Bye, Elvir. Abre la escotilla y chupa.